El destino de Lucy de Barbara Cartland, capítulo 6. Un gran pájaro alzó el vuelo y parecía a punto de aterrizar en la cabeza de Lucy. Después voló y se zambulló en el mar. El grito de sorpresa de Lucy hizo que Lord Templeton elevara inmediatamente sus ojos, pero al ver el motivo del grito se echó a reír. «No sabía que le tuvieras miedo a los pájaros», bromeó. «Fue tan inesperado», Lucy se justificó a sí misma. «Nunca había visto un pájaro tan igual». «Hay cosas extrañas en esta parte del mundo», Lord Templeton dijo. «Pero a mí el pájaro me pareció inofensivo». «No le tenía miedo», declaró Lucy, aunque sabía que en el fondo estaba fallando a la verdad. Esperó a que Lord Templeton la alcanzara para continuar. Juntos terminaron el tramo que faltaba. En el instante en que dieron vuelta a la montaña, se dieron cuenta de la existencia de una cueva. «¡Mira! Quizás el pájaro salió de allí», sugirió Lord Templeton. «Puede ser, pero ya que el pájaro se había ido, la cueva estaba vacía. Y me gustaría entrar y comprobar. Siempre me han fascinado las cuevas, quizá por las historias sobre tesoros escondidos en su interior». «Estás soñando si crees que puedes encontrarte algo más que no sean huevos de aves o restos de otras épocas pasadas en un lugar como este. Sería espléndido si hiciéramos un descubrimiento, ¿no? En ese caso, ¿se nos permitiría llevarnos el tesoro?» «Depende de si somos honestos o no», respondió Lord Templeton. Lucy suspiró. «Realmente me gustaría llevarme a casa un recuerdo de este viaje, algo diferente que nadie tenga. Vayamos a la cueva. Veamos si hay un Buda olvidado allí, o tal vez un pájaro como el que te asustó y que podría ser objeto de adoración de la gente de este lugar». Estuve asustada por un momento. Me tomó por sorpresa, cuando menos lo esperaba. Lord Templeton sonrió, consciente de que Lucy estaba avergonzada por haberse comportado como una mujer en una situación en la que un hombre había demostrado un mayor control. La entrada de la cueva era baja y estrecha. En el interior, sin embargo, era posible caminar normalmente. Había señales en el suelo de que la cueva había sido utilizada una vez, ya que había trozos de tela esparcidos como si hubieran sido utilizados como camas. Sobre una roca en el centro había unos pequeños objetos. Era posible ver el interior de la cueva, ya que la luz se filtraba a través de una serie de agujeros en el techo. En una esquina, Lucy vio un montón de armas, algo muy raro. «He oído hablar de este tipo de armas, pero nunca había visto una tan de cerca», Lord Templeton confesó. «Yo tampoco», le informó Lucy. «Eran utilizados por una tribu que está al borde de la extinción, pero que eran muy poderosos en esta parte del Khmer». «¡Qué interesante!», Lucy exclamó, recogiendo una de las pistolas y notando que estaba cargada. Ella entendía un poco sobre armas de fuego, ya que su padre le había enseñado a disparar. «Son bastante diferentes de las armas modernas, pero igual de mortíferas», Lord Templeton se lo explicó. «¿Y por qué sus dueños no están aquí?» «Me imagino que estarán buscando o robando comida en el pueblo. No creo que sean trabajadores comunes». Lucy pensó que su tío y otros hombres estarían interesados en coleccionar esas pistolas y les encantaría tener una como esa. «¿Puedo llevarme una a Inglaterra?», preguntó ella, incapaz de contenerse. «Quizás si dejara dinero a cambio, no sería considerado como un hurto». «Sigue siendo una excusa para quienes insisten en lograr obtener algo», bromeó Lord Templeton. Apenas hubo terminado de decir esas palabras, un ruido de pasos resonó entre las piedras. Ambos se volvieron y se enfrentaron a un hombre vestido a la moda. No era alto, pero su físico era corpulento y sus piernas eran musculosas. Se quedó quieto cuando sorprendió a las dos personas en la cueva. Enseguida, antes de que Lucy pudiera anticipar lo que sucedería, apuntó a Lord Templeton y tiró. Lord Templeton cayó. En un impulso repentino, Lucy levantó el arma que todavía estaba con ella y lanzó un ataque. Como era excelente tiradora, golpeó al hombre entre los ojos. Tan pronto como se derrumbó y dejó caer el arma, otro hombre apareció en la entrada de la cueva. Lucy disparó de nuevo, matándolo. Se inclinó, dejó caer el arma descargada y tomó otra. Era necesario prepararse en caso de que aparecieran otros hombres. Después de unos minutos, como nadie más apareció,
Corrió al lado de Lord Templeton y notó que tenía sangre en la cara y en el hombro. Fue un alivio ver que estaba vivo a pesar de estar inconsciente. Por otro lado, era imperativo llevarlo al yate antes de que otros hombres de la misma tribu lo sorprendieran. Salió de la cueva con cuidado y miró a su alrededor para asegurarse de que no había más enemigos a su alrededor. Luego, para su alivio, vio a cuatro hombres subiendo la colina. Uno de ellos era el ayuda de cámara de Lord Templeton. Necesitaba advertirles de alguna manera. Su mirada se posó en el arma que todavía llevaba en la mano. En el mismo momento la levantó y apretó el gatillo. Los hombres, aunque estaban muy lejos, miraron en la dirección del sonido. Lucy lo saludó frenéticamente con su pañuelo blanco para que se dieran cuenta de que necesitaba ayuda. Pensó en repetir el disparo, pero eso podría ser muy arriesgado. Y su miedo era que otros miembros de la tribu se apresuraran a la cueva para comprobar lo que estaba pasando. Después de un momento de vacilación, los hombres comenzaron a escalar la colina. Tardaron poco más de 10 minutos en llegar a ella, pero la ansiedad de Lucy hizo que esos momentos le parecieran una eternidad. —¿Qué pasó, milady? —Newman preguntó sin aliento. —Lord Templeton ha sido herido y tenemos que sacarlo de aquí lo antes posible —explicó Lucy desesperadamente. Newman hizo un gesto a los tres marineros que se habían detenido unos metros de distancia y siguió a Lucy al interior de la cueva. Al ver a los dos hombres extrañamente vestidos con caras bañadas en sangre, no pudo hablar ni moverse. Pero cuando vio a su jefe inconsciente con el hombro y un lado de la cara ensangrentados, corrió hacia él. Sus manos tocaron la frente y la muñeca de Lord Templeton. —¿Qué pasó aquí? —preguntó uno de los marineros tan pronto como los hubo alcanzado. —Le disparé a esos hombres —respondió Lucy—. Ellos lastimaron a Lord Templeton y yo lo defendí. Necesitamos llevarlo al yate lo antes posible, antes de que otros puedan llegar y sorprendernos. Los marineros, siguiendo las instrucciones de Newman, llevaron a Lord Templeton hacia abajo de la colina. Newman los condujo advirtiendo de las condiciones del suelo para que no corrieran el riesgo de perder el equilibrio. Lucy siguió al pequeño grupo, pero con cuidado de mirar constantemente para comprobar que no estaban siendo seguidos. Todavía llevaba un arma. Necesitaba tener algo con que defenderse en caso de que los hombres dispararan de nuevo. Estaba muy angustiada por el estado de Lord Templeton. Ella temía que el disparo hubiera sido letal. Consciente de que Newman y los marineros tardarían el doble de tiempo para bajar de la montaña y regresar a la bahía, Lucy apresuró su paso. Quería ver al capitán y pedirle ayuda también. —Lléveme al yate y luego puede volver a recoger a su señoría y a los otros. El marinero obedeció la orden sin contestar, aunque parecía muy asombrado. El capitán se acercó para ayudarla a subir. —¿Por qué regresó sola, milady? —quiso saber preocupado. —¿Qué sucedió? —Su señoría recibió un disparo —respondió Lucy—. Nosotros necesitamos buscar un doctor. El capitán palideció y miró hacia la bahía. No fueron necesarias explicaciones adicionales cuando vio a Newman y a los demás llevando a su jefe lentamente a lo largo del camino estrecho y resbaladizo que conectaba la cima del acantilado y la playa. Lucy contuvo un grito cuando vio a uno de los marineros resbalar. Por la prontitud con que reaccionaron los otros hombres, Lord Templeton no cayó. Finalmente llegaron al bote y fueron llevados al yate. El capitán y dos marineros tomaron las órdenes de Lord Templeton y de Lucy. Llevaron a Lord Templeton a la cabina principal. Mientras tanto fue a buscar vendajes y medicinas a la cabina de Newman, según sus instrucciones. —Milady debe saber mejor lo que su señoría necesitará. —Sí, por supuesto, lo conseguiré pronto. Lucy entró en la cabina de la ayuda de cámara, que estaba junto a la de ella, y encontró que todo estaba muy limpio y ordenado. No tardó en encontrar en un cajón el botiquín y vendajes. Cuando entró en la cabina principal, Lord Templeton ya estaba sin su camisa y su hombro seguía sangrando. Newman ya se había lavado la cara y había mejorado el aspecto de su jefe, pero no fue imposible ignorar la gravedad de la lesión. Lucy rezó para que él no sufriera demasiado y se restableciera. El capitán apareció en la puerta. —¿Quiere que traiga al médico más cercano?
Lucy se sorprendió al ver que Newman negaba con la cabeza. «Sé que hay médicos en todas partes, pero Lord Templeton necesita un cirujano, no cualquier médico. Creo que será mejor que vayamos a una ciudad y busquemos un médico inglés». «¿Estás seguro?», preguntó Lucy sorprendida. «He acompañado a Lord Templeton en varios viajes. Sabemos que los médicos nativos no son muy buenos en casos como este. Ellos conocen de hierbas y medicinas extrañas que pueden sanarlos, pero eso no ayudará en un caso como el de su señoría». «¿Qué haremos?». «Creo que mi señora debería escribir una carta al rey explicándole que su señoría tuvo un pequeño accidente mientras escalaba una montaña y que será mejor llevarlo a casa o tal vez a Gibraltar, donde se encontrará con un médico inglés. ¿Crees que esta actitud es la correcta?». «¿No sería más apropiado si yo personalmente le explicara a su majestad lo que ha sucedido?». «Cuanto menos se diga, mejor», declaró el ayuda de cámara. «Sé de la fama de estos hombres de las cavernas. Debería haber alertado a Lord Templeton de no entrar en ninguna, pero no pensé que hubieran ocupado las que están junto al mar. Antes buscaban las más escondidas a lo alto de las montañas». Dado que Newman había trabajado con Lord Templeton durante mucho tiempo, Lucy no discutió. «¿Crees que puedas cuidar de él solo o aceptas mi ayuda?». «Puedo hacerlo», respondió Newman. Fue un milagro que escapara con vida. La bala no le hizo daño como las otras que dieron en los otros hombres. Lucy ya no estaba en la cabina y no escuchó las últimas palabras. Ella había ido a la cabaña que antes ocupaba Lord Templeton y se sentó en su escritorio para escribir. Encontró plumas y tinta y papel con nombre y domicilio de Lord Templeton. La carta estaría dirigida al rey y a ella le agradecería, con mucho respeto, por la hospitalidad de él y su encantadora familia. Lucy escribió sobre el accidente de Lord Templeton mientras escalaba una montaña y sobre la necesidad, en su opinión, de ser tratado por un médico inglés. Finalmente se disculpó y le pidió al rey que la entendiera. Entendieran las razones de esa repentina partida. También dijo que pronto recibirían noticias del secretario de Estado de Relaciones Exteriores y que toda la información sería transmitida. La carta se cerró formalmente, como su padre la había enseñado cuando se trata de un destinatario perteneciente a la nobleza. El yate se acercaba a Siam cuando Lucy terminó de escribir. El capitán se la entregó a un hombre que conoció en el puerto y le preguntó y le dijo que la llevara al palacio. «Me juró ser un hombre de palabra», le dijo el capitán a Lucy. «Pero como aprendí a no confiar nunca en nadie en esta parte del mundo, le di la mitad de la cantidad que me pidió y le dije que recibiría la otra mitad del rey en el momento en que le entregara la carta». «Fuiste inteligente», lo elogió Lucy. «Estoy acostumbrado a estos extranjeros», respondió el capitán. «Hay quienes son honestos, pero hay otros que son indignos de confianza». «Es verdad. Me preocupa la condición de su señoría. Es muy importante que busquemos a un médico con urgencia». El capitán dio muestras de estar de acuerdo con ella, porque en unos momentos el yate empezó a avanzar a mayor velocidad por el mar. Tan pronto como le entregó la carta al capitán, Lucy volvió corriendo a la cabaña de Lord Templeton. El ayuda de cámara había terminado de lavarlo y le había vendado el hombro, pero todavía estaba inconsciente. Ella esperaba que él ya estuviera despierto y consciente cuando volviera. «¿Estás seguro de que no podemos hacer nada más para ayudar?», Lucy le preguntó tensa. «Intente no preocuparse demasiado», la tranquilizó Newman. «Su señoría ya ha sufrido otros accidentes tan terribles como este y se ha recuperado». «Pero está tardando mucho en recuperarse». «Lo conozco bien. Suele estar fuerte. Saldar en unos días». «Y no hay nada que mi señora o yo podamos hacer para acelerar el proceso. La herida estará curada cuando se despierte». Lucy frunció el ceño, pero Newman se honró. «Reflexione un poco y estará de acuerdo conmigo. Y mientras duerme, él no siente dolor». A juzgar por el daño que le hizo la bala, es mejor así.
¿Y cuánto tiempo crees que él estará inconsciente? No sé. Una vez en la India se lesionó escalando una montaña y casi muere. Cuando sanó, nunca volvió a mencionarlo. Lucy miró a Lord Templeton y se preocupó por su palidez. ¿Estás seguro de que no podemos hacer nada más por él? Solo podemos rezar y esperar a que su cuerpo reaccione. He escuchado decir muchas veces a Lord Templeton que el sueño y la paz son los mejores remedios. Espero que tengas razón, murmuró Lucy. La herida se ve horrible. Podría haber sido peor, respondió Newman. Lucy entendió que se refería a los disparos que mataron a los dos hombres que habían entrado en la cueva. El mayordomo vino a decirle que el té estaba listo y preguntó si quería acompañarlo en el salón. Lucy salió de la cabina y notó que el yate empezaba a ir a toda velocidad por las aguas mansas, así que rezó para que llegaran rápidamente a Gibraltar. Al día siguiente, cuando fue a la cabaña, Lucy notó que Newman se había pasado toda la noche mirando a su jefe. «Vaya a descansar. Me quedaría aquí en caso de que despierte y necesite algo. A partir de ahora nos turnaremos para no apartarnos de su cabecera. No puedes hacerlo todo tú mismo». «Yo estoy bien, milady. Solo me siento un poco somnoliento». «Me quedaré con Lord Templeton hasta la hora del almuerzo». «En ese tiempo podrás descansar. Más tarde pensaremos en cómo dividir los turnos». Lucy pensó que Newman protestaría, pero aceptó inmediatamente. «Le enseñaré qué hacer si despierta», dijo Newman. «Primero, por supuesto, debe llamarme a través del timbre». «Prometo que lo haré tan pronto como él recupere el conocimiento». «Ahora ve y descansa. Es justo que nos dividamos por turnos». Newman sonrió. «Preste atención a la respiración de su señoría. Si nota algo diferente, llámeme, por favor». «No te preocupes», le aseguró Lucy. Más tarde, mientras estaba sentada junto a la cama, Lucy había recordado que una amiga había hablado continuamente con su padre cuando éste sufrió un percance. Los médicos habían dicho que estaría inconsciente durante una semana o más. «Aunque sabía que no podía escucharme, no me atreví a verlo silencioso y ausente». «¿Qué hiciste?», Lucy quiso saber. «Bueno, puede que no lo creas, pero mi padre me dijo, cuando despertó, que mi actitud había sido muy inteligente, pues le hablé. Me sentaba en el borde de la cama y hablaba con él. Le decía sobre los últimos acontecimientos y sobre cartas y visitas de amigos. Yo fingía que me estaba escuchando». «¿Se lo dijiste cuando despertó? ¿Te dijo que habías perdido el tiempo?». «No, sucedió lo contrario. Me aseguró que sentía mi presencia, aunque al principio no entendía mis palabras». «¡Qué raro!», exclamó Lucy. «¿Y tu presencia le animó?». «Los médicos luego me dijeron que le salvé la vida. También dijeron que es común que los pacientes en coma se sientan mal y que sienten las presencias de las personas, aunque no puedan ver o comprender todo». Su amiga hizo una pausa antes de continuar. «Papá me dijo que sabía que yo estaba a su lado». «¡Qué cosa tan extraordinaria!», Lucy dijo sorprendida. «Le ayudaste a volver en sí mismo y a no permitir que su mente se quedara en blanco». «Eso es lo que pensé», admitió su amiga. «Papá me dijo que él estaba seguro de que yo fui quien lo mantuvo con vida». Lucy miró a Lord Templeton y sintió lástima. Era un hombre muy atractivo, acostado en esa cama, y estaba muy quieto y pálido. Ella no había aceptado de buena gana la misión que su tío le había confiado y había sido agresiva con Lord Templeton al principio. Si su tío le hubiera pedido que se ocupara de niños o caballos, habría sido mucho más fácil, pero interpretar el papel de esposa era algo muy diferente. Si era honesto consigo misma, Lucy admitiría que estaba disfrutando de su papel. Se sintió cómoda en compañía de Lord Templeton y disfrutó del largo e interesante viaje con conversaciones animadas que tuvo con él. Cubrieron una amplia gama de temas: política, historia, geografía y también la importancia de la realeza.
Se divirtió mucho en su yace de camino a Siam y también en la visita al rey, y había aprendido mucho de Lord Templeton. Su tío tenía razón. Cuando regresara, tendría que admitir que ese viaje había sido la aventura más emocionante de su vida. La primera noche del relevo sería Lucy quien se quedaría con Lord Templeton mientras Newman dormía en su camarote. Así como su amiga le había salvado la vida a su padre al hablar con él cuando estaba en coma, ella estaba decidida a tratar de ayudar a Lord Templeton. Le habló de la carta que le había escrito al rey y le hizo comentarios sobre la consternación que debió causar la partida en el palacio. Luego habló sobre Newman y la eficiencia con la que él y la tripulación lo habían sacado de la cueva y lo llevaron al yate. Ahora buscamos un médico inglés para que puedas recuperar la salud. Newman está absolutamente convencido de que te recuperarás en pocos meses. Lucy recordó que él esperaba que su caballo ganara la copa de oro en la carrera de Ascot. Luego dijo que tan pronto como el yate atracara, compraría un periódico en inglés y encontraría la manera de averiguar si el caballo había ganado o no. ¿Alguna vez te has preguntado si salió victorioso? La gente sentirá curiosidad. Apuesto a que eran preguntas sobre el motivo de tu ausencia. Lord Templeton le había advertido que no revelaría a nadie el destino de ese viaje. La gente podría tener curiosidad si supieran que el ministerio me envió a Siam. Los franceses se enterarían y pensarían que Inglaterra está tratando de interferir con sus planes. Lucy miró a Lord Templeton como si pudiera verla. Me las arreglé para sacarte de la cueva. Y nadie sabía de tu presencia en Khmer. Los franceses podrían sospechar si se enteraran de que fuiste herido por esos hombres extraños en la cueva. Es probable que malinterpretaran tu presencia allí. Lucy terminó su relato y deseó poder escuchar a Lord Templeton reír o hacer divertidos comentarios. «Realmente quiero que me respondas», murmuró. El viaje estaba llegando a su fin. Probablemente no podrían regresar. Lord Templeton, después de todo, necesitaría quedarse mucho tiempo lejos de todos y de los amigos. Por otro lado, es posible que necesitara ayuda durante más tiempo. No queriendo pensar en esas posibilidades porque sentía que esto la molestaba, Lucy volvió a hablar de la visita al palacio y de la envidia que había visto en los ojos de las mujeres debido a sus joyas. Newman le dio buenas noticias al día siguiente. Aunque no soy médico y podría estar equivocado, creo que él está mejor hoy que ayer. ¿Cómo lo sabe? Preguntó Lucy casi sin aliento. Su pulso es más estable y parece estar más sereno. Él respondió. No necesitó más explicaciones. Ella entendió que el cuerpo de una persona que había recibido un disparo dejaba los músculos contraídos debido al impacto. Después de la explicación de Newman, examinó más a fondo el estado de Lord Templeton y estuvo de acuerdo en que parecía más relajado. La noche siguiente, cuando ocupó su lugar a su lado, decidió masajear suavemente su frente. Su amiga le había hecho esto a su padre mientras que hablaba con él. «Estoy segura de que el masaje también le ayudó a él», su amiga le dijo. «Fuiste muy amable, y he rezado a menudo por tu recuperación mientras te masajeo la frente». «Mi amiga dijo que su padre estuvo muy agradecido», murmuró Lucy. Su amiga le había dicho, «Papá y yo siempre estuvimos muy unidos. Mi hermano tenía celos. Dijo que yo le agradaba más a papá que él». Y tenía razón, en cierto sentido. «Pero como a mamá siempre le gustó más Anthony que yo, creo que estamos empatados». «¿Cómo puedes decir algo así?», Lucy preguntó perpleja. Ella nunca mantuvo la verdad en secreto. «Mi hermano tenía 2 años más que yo». Cuando ella lo veía, su rostro se iluminaba. Ella decía que tener 6 hijos, todos fuertes y altos como Anthony. Nunca dijo que quería más hijas, aunque yo era la única. Lucy había sentido lástima por su amiga, pero entendía a su madre. Si tuviera un hijo que no tenía ninguna intención en absoluto de hacerlo, le gustaría que fuera tan inteligente como Lord Templeton. «Realmente desearía que pudieras hablar conmigo», le susurró.
Newman se alegró de verte esta mañana. Después de examinar la herida, notó que estaba comenzando a cicatrizar. Parecía tan satisfecho que pensé que bailaría alrededor de tu cabina. En cambio, prometió que daría el doble de su contribución a la iglesia en la próxima vez que la visitara. Lucy sabía que Lord Templeton quería mucho a su ayuda de cámara y que su forma contundente de hablar le divertía. Sería tan bueno si la estuviera escuchando. Fin del capítulo 6 de la novela El destino de Lucy, de Barbara Cartland. Por favor, si les gustó, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.